En estos barriles se guarda una de las mejores manzanillas del mundo, la de Bodegas Juste, la pyme del año en Cádiz gracias al reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander por su apuesta por el empleo y el desarrollo económico local. Bodegas Juste se fundó en 1989 en Sanlúcar de Barrameda, la cuna de la manzanilla, aunque la experiencia en el mundo bodeguero de Francisco Juste, su fundador, viene de atrás. Una de las señas de identidad de Francisco... ...es adquirir y rehabilitar bodegas centenarias... ...para recuperarlas como patrimonio de Sanlúcar. Hemos ido recuperando otras bodegas... ...como son Pedro Romero... ...que le compramos todo lo que son las marcas... ...el Punto Azul, el Brandy Punto Azul... Eh, ...otras soleras que tenía de, de ron... Uh, ...cuatro o cinco bodegas las que he ido recuperando. Entre todas las bodegas... ...suman alrededor de 200 trabajadores... En bodegas Juste el fuerte es la manzanilla, aunque también hacen otros productos como vermouth, limonchelo y brandis. Esos brandis del, del punto azul, que son de más de 100 años y que la verdad es que es una reliquia. Como pymes se enfrentan a las dificultades coyunturales que ha traído la crisis. Mira, mi bodega es una bodega chiquitita, una bodega muy poco personal y nosotros lo que hasta ahora hemos ido capeándolo muy bien, puesto como te he dicho, nos dedicamos al vino bueno, al vino de gran... Volume, de pequeño volumen, pero de gran calidad, y entonces hemos estado vendiendo muy bien, y de eso estamos vendiendo mucho aquí, pero estamos vendiendo también mucho en el extranjero. Bodegas Juste es sinónimo de calidad, de pasión por el mundo del vino y de esfuerzo. Unos ingredientes que se aprecian cuando se te gusta cualquiera de sus productos.